Aquí decía una cosa el señor Rodríguez Ibarra, que parecía muy contundente frente al separatismo, pero en Cataluña el Partido Socialista Obrero Español no era ni obrero ni español hace mucho tiempo y se llamaba PSC y era un partido separatista más. Y el señor Rodríguez Ibarra y el socialismo se lo comían. Y lo mismo otros señores que gobernaron poco tiempo. Dicen una cosa en Extremadura, pero luego defienden el concierto económico en el País Vasco y los privilegios para los separatistas catalanes. Incluso acabamos de oír a los portavoces del Partido Popular diciendo que no pasa nada por dar más competencias a Cataluña. Es decir, por premiar a los que han dado un golpe de Estado para seguir castigando a cambio a los que han mantenido la lealtad a España. Y de eso son culpables el Partido Popular y el Partido Socialista, que durante 40 años no han sido capaces de demostrar el más mínimo patriotismo. Cuando llegaban las elecciones y no tenían la mayoría absoluta, en vez de hacer lo patriótico, que era abrazarse al otro, hablar entre la derecha y la izquierda y defender España por encima de todo, ¿qué han hecho? Entregarse a los separatistas uno tras otro para arrancar un puñado de escaños. O quizás están ya celebrando las promesas de vivienda de Pedro Sánchez a 6 meses de las elecciones, cuando durante 4 años no ha movido un dedo y cuando han gobernado en España 26 de los 40 años y en Extremadura prácticamente todo el tiempo. ¡Qué vivienda! Casas y tierras se entregaron en el Plan Badajoz a los españoles. Aquello era una realidad. Y el Instituto Nacional de Vivienda. Pero como ahora hay que cuestionarlo todo y derribarlo todo, ¿y ellos qué han hecho? Convertir el acceso a la vivienda en imposible. Condenar a los jóvenes a no poder tener una casa, a tener que vivir con sus padres, a recibir sueldos de miseria y a no poder formar una familia y abandonar su propia tierra. Les han condenado a no poder echar raíces allí donde nacieron, donde siguen sus padres y sus abuelos, allí donde les gustó nacer y donde les gustaría vivir y probablemente acabar su vida también. La semana que viene traen a Petro, a un terrorista colombiano que ha llegado a la presidencia en Colombia, a un señor responsable de cosas muy graves, y aquí de nuevo a darle la tribuna del Congreso de los Diputados. ¿Y de dónde viene? Viene de China, de ponerse de rodillas. Y estos dicen que nos defienden. Y estos hablan de las alianzas internacionales de Vox. Vox tiene alianzas internacionales con gente que más o menos puede pensar lo que nosotros, con la diferencia de que nosotros defendemos a España y ellos a sus países, pero de gente que se presenta a las elecciones, que tiene el respaldo de sus pueblos. Y ellos se van a donde los terroristas, a donde los criminales, a donde los corruptos y a donde las dictaduras comunistas.